Barcelona. Viene en ofensiva en la tómbola central. Trae la pelota, se abre la defensa del equipo del Madrid. Le dio espacio. Va a venir el remate al segundo poste. Viene el remate, golazo. ¡Gol! Del Barça. Contraataque mortal. La defensa nunca se cerró. Se fue abriendo. Dejó espacio para poder abrir la pelota hacia el costado izquierdo. Entra como una tumba. Aparece Luis Suárez con el remate entre la salida de Keylor Navas. La pelota en diagonal. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Luis Suárez! ¡Gol en Ciudad Deportiva! Deportiva, capital de pasiones. Perfecta la anotación del equipo de Barcelona. Aparece Iván Rakitić conduciendo esa pelota en el medio campo. Da el pase para que Sergi Roberto ponga un pase perfecto para que Luis Suárez aparezca solo. Keylor Navas se lanza sobre la derecha. No puede detener el remate. El primero para el Barcelona llega tras 54 minutos de partido. Veremos si despierta el equipo de Real Madrid en este segundo tiempo, porque de momento todo en el segundo tiempo ha sido para el equipo de Barcelona. Tremendo. Señoras y hubiera dado el gol el árbitro, hombre, hubiera dado el gol, señoras y señores. Penal que favorece al equipo del Barcelona. Puede sentenciar. ¿Quién viene a cobrar, doctor? Lionel Messi a buscar su gol número 54 en esta temporada 2017-2018. Escúchala. Viene Leo Messi en carrera al arco. Gol. Gol del Barcelona. Final que cobra el Barça. Leo Messi para desempatar los más de 50 goles con Cristiano Ronaldo y ser el mejor goleador del año. Le pega al arco, engaña por completo a Keylor Navas. Y a la altura del minuto 64 en el tiempo corrido. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Leo Messi! ¡Gol en Ciudad Deportiva! Ciudad Deportiva, capital de pasiones. Aparece Lionel Messi cobrando de forma perfecta el penalti. Me parece que el árbitro pudo haber dejado la anotación y no expulsar a Dani Carvajal. Finalmente decide marcar el penalti. Lionel Messi a cobrar el cheque al portador. Lo pone al lado izquierdo del guardameta Navas, que se tendió hacia la derecha. Lionel Messi llega a 15 goles en la liga, 54 durante la temporada. Es el goleador en Europa, es el goleador y el mejor jugador del mundo. No quiso jugar, mete la pelota y ahora se le escapa, el saque de banda. No, dice el árbitro, viene la pelota en diagonal, la va buscando, Marcelo se queda tirado, la pelota retrasada, a ver si le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! En una jugada como que no muy quería seguir jugando el Barça. Mete la pelota en diagonal, Leo Messi, y aparece ganando línea de fondo, pelota en diagonal, Alexei Vidal, el recién ingresado con el remate. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Vidal! ¡Gol en Ciudad Deportiva! Deportiva, capital de pasiones. Aparece Alex Vidal con su primer gol en la temporada. Una buena jugada de Lionel Messi por derecha. Manda el pase hacia atrás, le pega la pelota a Vidal. Keylor Navas todavía desvía, pero no es suficiente. Y lento, despacito, se va esa pelota al fondo del arco de Real Madrid. Nada que hacer en este partido para los merengues. 3-0 lo ha ganado el Barcelona.
Telios te invita a que vengas a disfrutar de Interfer en el Parque de la Industria del 1 al 23 de diciembre y ten la tecnología a tu alcance. Telios, enamórate de vivir. Señoras y señores, el clásico termina. El clásico español con goleada incluida. Dice no va más el árbitro. Señoras y señores, victoria del Barcelona contundente en el Santiago Bernabéu. 3-0, Suárez, Messi, Alexei Vidal. Señoras y señores, le están poniendo punto y aparte en este año al rendimiento del Barcelona. Gana el clásico, señor Cristian Menéndez. Vamos con la opinión de los protagonistas acá en Restaurante Punta de Palma. Adelante, te escuchamos, Ciudad Deportiva. Capital de pasiones, así es, compañeros. Y vamos a acercarnos a cada un grupo de aficionados. Buenos días, bienvenidos a Restaurante Punta de Palma, Ciudad Deportiva. Con frito, ¿verdad? Aquí apoyando a su respectivo equipo. Buenas, caballero, ¿cuál es su nombre? Oscar. ¿A qué equipo puede usted? Real Madrid, pero perdimos, va, pero ni modo. ¿Qué opinión tiene de todo el partido? Bueno, lo que pasa es que no hicieron...